De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Zacatecas, se contabilizaron al menos 26 homicidios dolosos durante la última semana de enero. Hasta ahora, el día 6 de enero es considerado como el día más violento en lo que va del mes, ya que en 24 horas se localizaron un total de 12 cadáveres, 10 de ellos dejados a las afueras de Palacio de Gobierno. 6 de ellos dejados a las afueras de Palacio de Gobierno. Asimismo, a pocos días de concluir el primer mes del año, enero contabiliza un total de 135 muertes intencionadas. Esto de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Respecto al plan de apoyo para Zacatecas presentado por el gobierno federal el mes de noviembre del año pasado, hasta el momento no ha dado buenos resultados para Zacatecas. Así lo ha expresado la ciudadanía como propios alcaldes, entre ellos el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal, pues esta región es en donde mayor número de homicidios dolosos se registran. Asimismo, el Mineral continúa siendo una de las ciudades a nivel nacional con mayor percepción de inseguridad. A la inconformidad con la una estrategia de seguridad también se han sumado los alcaldes de Valparaíso, Sombrerete y Ciudad Cuauhtémoc, regiones severamente golpeadas por esta ola desbordada de inseguridad en Zacatecas. Con imágenes de Luis Ángel González, informó para Meganoticias Cintia Rocha.